Hola amigos y amigas de Planetario, el día de hoy vamos a enseñarles a hacer esta mini paloma. ¡Empecemos! Bueno amigos, comenzamos con una base de 9 o 10 fichas. Aquí llevo 3. Voy a adelantar el proceso para que ustedes vean cuando ya tenga 9. Bueno amigos, ahora ya tengo prácticamente las fichas ya unidas. Solo me falta unirla por acá, como se los voy a mostrar a continuación, por esta parte. Bueno amigos, ahora voy a comenzar a hacer uniones por estas dos zonas para que se vuelva más fuerte nuestra figura, sobreponiéndose como pueden ver en la imagen. Bueno amigos, aquí como les puedo mostrar, aquí ya le tengo la segunda capa de varias capas que le voy a hacer. Bueno, continuamos haciéndole la tercera capa, sobreponiéndose como habíamos dicho en estos puntos, en estos espacios que tenía. Por estos dos se unían en los espacios de la ficha. Bueno, comenzamos. Bueno amigos, ya casi termino, solo me faltan dos fichas para terminar la tercera capa. Bueno, aquí ya terminé la tercera capa. Después de la cuarta capa voy a voltearlo. Unimos las piezas. Puede ser un poco complejo unirlas porque pueden estar muy separadas. Después ya no vamos a tener ese problema. Bueno amigos, ya casi terminó la cuarta capa. Bueno amigos, aquí solo me faltan estas dos por unirse. Y la otra. Bueno amigos, ahora sí voy a voltearla. Miren, miren atentamente, estamos así, ¿cierto? Lo echamos para adentro, para el centro. Y se ve exactamente así. Ahí es como se tiene que ver. Voy a acercarlo un poco más a cámara. Miren amigos, aquí tiene la primera capa, la segunda, la tercera y la cuarta. Es como se tiene que ver su mini paloma. Bueno, de esta forma es más fácil unir las fichas. Continuamos uniendo para la quinta capa. Bueno amigos, continuamos uniendo. Hay que tener cuidado con unir las partes que no son unir dos veces la misma sección. Por ejemplo, unir por acá en esta parte. Bueno, abrimos un poco los espacios de
las fichas para que se puedan entrar mejor y encajarse mejor. Bueno, aquí como pueden ver ya casi termino, solo me faltan por unas 4 puntas, o sea, 2 fichas que se tienen que unir. Y aquí solo me falta una ficha. Bueno, ya terminé la quinta base. Este es el cuerpo completo de nuestra paloma. ¿Cómo se ve? Bueno, la siguiente capa va a ser distinta porque va a ser el cuello. Todas las fichas van a estar al revés. Se las voy a mostrar. Esta es la ficha, ¿cierto? Generalmente yo las pongo hacia este lado, ¿cierto? Pero ahora tengo que ponerlas hacia adentro. Les voy a mostrar bien. Miren. Aquí tengo la ficha. La tengo que meter aquí, pero hacia adentro. No como siempre la meto así, sino hacia adentro. Bueno, voy a empezar a meterlas. Miren cómo se ve la diferencia. Así se tiene que ver en sus palomas. Hacia adentro. Bueno, voy a acelerar este proceso pausando este video. Bueno, amigos, tengo que decir algo, amigos. Va a ser un poco más complicado meterlos hacia adentro, pero nada fuera lo normal. Bueno, amigos, si ven cómo se ve de reunidas esta parte por acá, todas están reunidas hacia adentro, la punta de la ficha. Bueno, solo me falta pegar una ficha por acá en esta parte y ya terminamos el tronco de la paloma. Bueno, amigos, continuamos, pero en realidad esta no las vamos a seguir dejando hacia adentro porque esta solo era el cuello para dividir la cabeza del cuerpo. Continuamos hacia. Cada vez se va a ver un poco más complejo unir las piezas por la unión que va dando. Antes eran más separadas, pero ahora es un poco más juntas las piezas. Bueno, amigos y amigas, solo me faltan unir aquí dos fichas y termino la primera capa de la cabeza. Bueno, amigos, ya terminé la capa número 1 de nuestra paloma en la parte de la cabeza. Vamos a continuar con la capa número 2 de 5 capas que tienen que tener la cabeza. Bueno, aquí vamos a unir. Como pueden ver, se están pegando cada vez más y se está complicando más unir las fichas. Bueno, aquí ya uní la primera ficha de la segunda capa. Vamos a continuar. Amigos, aquí solo me faltan dos fichas en esta y esta otra parte. Voy a unirlas. Bueno, voy a comenzar uniendo por estos lados. Esta ficha está un poco unida, los espacios están muy pegados. Creo que ya estoy logrando unir. Ahora solamente me falta una.
Bueno amigos, como pueden observar, aquí ya terminé mi capa número 2. Ya solo me faltan 3 capas y terminamos nuestro muñeco. Y solo nos faltarían hacerle las alas, el pico y los ojos. Y no se me olvida, las patas. Bueno, ya empezamos. Bueno, aquí seguimos uniendo. Las fichas cada vez están pegando un poco más las fichas, pero uno las puede ir separando. O girar en la parte en la que no estén tan unidas. Y que también los espacios de las fichas que vas a poner sean grandes. Bueno amigos y amigas, estamos prontos a terminar, solo nos faltan 2 capas. Bueno, continuamos uniendo las fichas. Ya están comenzando a unirse más y por eso se vuelve un poco más demorado unir las fichas. Bueno. Cada vez nuestra paloma está quedando mejor. Ya tiene más forma. Bueno amigos, voy a continuar. Ustedes van a ver cuando ya termine prácticamente la capa número 4. Bueno amigos, aquí ya terminé la capa 4. Solo me falta una sola capa. Vamos a continuar. Continuamos uniendo con el primero que se ve muy alto. Así con los espacios bien abiertos para que pueda meterse. Bueno, en los espacios hay que intentar abrir un poco la figura para que entren mejor las fichas. Como pueden ver, se está encajando bastante bien. Amigos, solo me falta una parte, una ficha en estas 2. La voy a unir. Bueno, unimos la pieza y ya prácticamente tenemos el cuerpo completado. Así es como se ve el cuerpo. Solo nos falta, como pueden ver, las patas, las alas, los ojos y el pico. Voy a coger una ficha amarilla, mejor dicho 2, y la ponemos en una parte centrada. Bueno, aquí ya tengo las fichas amarillas, se las voy a unir en la paloma. Bueno, ya las voy a venir en un lugar. Bueno, amigos, las patas se le pueden poner en el lugar en el que ustedes quieran. Se las pueden poner, por ejemplo, por acá, por este otro lado. Pero yo se las puse centradas. Bueno, amigos, entonces, ¿cómo se ponen las alas? Se ponen de esta parte hacia adentro, o sea, en uno de los espacios que queda pero en uno, por ejemplo, por aquí le voy a añadir
tiene que ver más o menos así. Y la otra se tiene que ver más o menos así. Bueno, aquí ya tenemos las dos alas. Bueno, amigos, ahora les voy a enseñar cómo hacer los ojos y la boca. Estos son más distintos porque son unos dos círculos negros. Por aquí más se hace un cuadrado. Y les digo cómo es que se tienen que hacer los dobladillos para que se vea exactamente bien. Como los picos. Primero se le tiene que hacer un dobladillo así. De esta forma. Otro dobladillo. Cruzando la línea. Y los otros dos van a ser así como se los voy a mostrar a continuación. Y este papel tiene que ser naranja, este otro tiene que ser negro y nos va a quedar como se los voy a mostrar a continuación. Y así es como nos queda nuestra paloma. Espero que les haya gustado este video, amigos. No olviden suscribirse y darle like a este video. Comenten qué animal les gustaría que hiciera. Bye bye.